Ian, las tropas de la Emperatriz Keitel son objetivo de la propaganda sionica. Esto podría indicar la existencia de una alianza entre la Flota Negra y algunos rebeldes sionicos. Como no puedo desplegar mis fuerzas aquí, debo confiar en mis nuevos aliados de la vanguardia. Esta operación nos favorece a ambos. Averigua quién está detrás de esas transmisiones y siléncialas. Agradable sorpresa para ti, algo que seguro marcará la diferencia. Pero antes hay que despejar el espacio aéreo. Ya has oído a la Emperatriz. Roba uno de esos interceptores y acaba con esos cañones antiaéreos. Se acerca un bombardeo orbital, deprisa. No sé quiénes andan detrás de esta operación, pero van a sacrificar su base para destruir las pruebas. Si mis legiones estuvieran dentro, también lo harían. Tengo un señor regalo para ti. Espero que te guste la fiesta. Esta monada tiene ganas de marcha. He de reconocer que ver al guardián aplastando a los desertores ha despertado algo en mí. Luchar contra tu pueblo no debe de ser nada fácil. Ellos no son mi pueblo. Thank you.
destruyan la fuente de la transmisión, puede que jamás encontremos al responsable. No te preocupes. El guardián llegará a tiempo. Yo no me preocupo nunca, comandante. Solo quiero ver a mis enemigos destruidos. Has llegado a la fuente de las transmisiones iónicas. Elimina a esos traidores por el honor de la vanguardia y el imperio.
transmisiones no se componen de palabras, sino de imágenes, sentimientos e impresiones. Mis Optus me mostrarán su contenido a través de un enlace telepático, como en el imaginario. Veo la silueta de un psiónico. Está al frente de toda una legión de Cabal. Sobre ellos se cierne una pirámide negra y a su espalda se yergue una monumental estatua de oro. La estatua de mi padre, Kalus. Con los brazos extendidos y la mano abierta, haciendo señas, puedo oír su voz. Me llama. Me promete un refugio. Me promete la salvación. Has desactivado la transmisión y el asalto orbital. Tienes mi gratitud, guardián. Pero mira esos cofres. Son del Leviatán. Un obsequio de Kalus. ¿Acaso financia su operación? Tenía la esperanza de que mi padre viviera su exilio en paz. Pero incluso ahora supone una afrenta para mí y para los Cabal. Reanudaremos la operación en este emplazamiento para averiguar más. Mientras tanto, la vanguardia dará con el Leviatán y tu padre. Si lo hacéis, yo misma me encargaré de él.